Hola amigos, bienvenidos al episodio número 142 de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos un episodio especial para ustedes porque vamos a hablar sobre el karate desconocido de Okinawa, ¿no? Todos hemos oído hablar del Motobu Ryu, pero muy poquitos sabemos algo de él. Entonces, para ayudarnos en la tarea, tenemos al sensei Adrián Fernández, que nos va a ayudar con la tarea. Y también tenemos, por supuesto, a José Navarro Sensei y Mario Gordo Sensei. Bienvenido, sensei. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, estamos súper contentos de tenerte aquí, de que nos dé la oportunidad de explorar este universo del karate que nos resulta tan extraño y tan lejano en la historia. Gracias por estar. Sensei, antes de empezar, para contextualizar un poco, te pediría si no nos contarías un poquito sobre tu camino personal hasta llegar al Motobu Ryu. Ok, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. A ver, tengo 54, casi 55, ingeniero electrónico en sistemas y bueno, y por el año 1986 arranqué artes marciales, como la mayoría, por lo que uno veía en televisión, Bruce Lee, Kung Fu. Yo iba a un club a hacer natación y pasábamos siempre por la entrada, que había la pista de básquet o de patín, y yo veía a alguien de blanco que estaban entrenando. Después me enteré que era karate y me anoté ahí en el 86. Problemas de asma, por lo cual ahí tratar de hacer deporte para empezar a entrenar y estar mejor. Terminé entrenando yo tocando. No había mucho en Bahía Blanca, acá en Argentina. Predomina el Shotokan, creo que sí hay debe haber un dojo de Goju Ryu y uno de Shorin Ryu, pero nada más, después es todo Shotokan. Así que hice mi primer año de Shotokan, terminando la secundaria, rendí cinturón amarillo. Lo que no me convenció es que me querían obligar a competir y a mí competir no me gustaba. Arranqué la universidad y lo dejé, y en el club de la universidad, que se daban deporte y todo eso, veo que también dan karate, voy a mirar qué es, un estilo okinawense, los dojos Ken ahora actualmente, si no se llamaba Senshō Sorinji Kenpo de Tumaití. Aquella época muy difícil tener internet, poco había y nada, alguna revista que uno consiguiera, pero bueno, a mí me dijeron, es okinawense de Tumaití. Vino Karate Kid y la isla de Tomar y todo, bueno, Tumaití, lo mismo, Sorinji Kenpo. Uno trataba de investigar, pero mucho no encontraba. Ahí estuve más o menos unos 11 años. Llegué, los últimos 3 años fueron como cinturón marrón. No podía subir a negro porque quien estaba arriba mío no rendía. Fin de la carrera, pedirme que viajara a Buenos Aires una semana para rendir, y terminando la carrera, la verdad que no me dio, lo dejé. En paralelo empecé a hacer Kung Fu, por cosas que ustedes mismos también comentan, me sentía muy rígido y quería algo más flexible, por lo cual empecé a practicar Kung Fu un par de años mientras hacía karate, me recibo y termino en Buenos Aires trabajando. Cuando voy allá, el hijo de Shigeo Nakasato, que era el estilo, daba en jardín japonés. Me voy al jardín japonés, tomo 2 clases con él, le digo, mirá, vengo a entrenar con tal, cinturón marrón, tata, bueno, un cinturón por clase, así te revalúo, perfecto. Primera clase, segunda clase, el otro día te lo comenté a vos, Jorge, y me dice, saltá la soga. No sé saltar la soga. Y nunca salté la soga, y no es algo que me interese. Y me tomó el pelo, y la verdad que no me gustó. Y dije, bueno,
busco otra cosa. Seguí con lo que sabía, iba cada tanto a Palermo a entrenar un poco solo y hasta que por ahí un día mi señora me dice, ah, en el gimnasio que voy yo hay unos que están de negro y blanco, debe ser karate, si querés ir a mirar. Bueno, estamos hablando, esto era el 1999, 2000 más o menos. Así que terminé yendo al gimnasio, hablo con los profesores, qué es lo que se hace, me dice, no, un estilo okinawense. Era en el momento en que mi sensei había conocido a Sensei Shiroma, había viajado a Okinawa, había estado un mes en la casa de Shiroma entrenando. Él venía a Jorin le pidió al cenar a Shiroma en el no hacer una exhibición. Y mi sensei, 29, va a Argentina. Ryu. Okinawa le pide que le presente a Shiroma. Se lo presenta, lo acepta como para que vaya a entrenar y hace un segundo viaje donde está un mes con él y ahí lo acepta como alumno y como representante de la escuela. Por lo cual yo caí en el estilo cuando estaban arrancando casi. Creo que fue cuando Sensei ya, cuando yo fui, no sé si estaba o estaba allá en Okinawa. Y bueno, después seguí este estilo, nunca lo dejé. En paralelo sí hice un año, 9 meses. Es un Te estás cortando, Sensei. Hola. Sensei, ¿nos escuchás? Para Sensei, te cortaste, no te entendimos nada. Se te cortó la... Katana, Sensei, ¿nos escuchás? sí. Tu conexión está muy baja, te cortaste, no te entendimos nada. El No, volumen ahora. la conexión, te frenaste. A ver. Y no te escuchamos nada. Empezá de vuelta Ahora. Empiezo de desde vuelta. Palermo. Desde Palermo. Bueno. Cuando la parte que me dice mi señora que había un karate donde ella iba al gimnasio, voy a mirar y era Motoburryu. En aquel momento se llamaba Kenpo Bushitsu. Después le fuimos cambiando el nombre a Motoburryu. Y mi sensei era la época en que él había conocido a Shiroma y había viajado a Okinawa. A Shiroma lo conoce en 1999, que viene con el sensei Arakaki de Jorin Ryu al cenar de Buenos Aires a dar un seminario. Creo que había un torneo en Okinawa de katas, entonces, para que entrenaran acá y después fueran para allá. Ahí conoce a Shiroma en una exhibición, le pide a Arakaki que se lo presente, se lo presenta. Lo acepta y cuando van en Okinawa acuerdan en el 2000 mi sensei se va durante un mes a la casa de Shiroma a entrenar y ahí lo acepta como alumno y como representante para Latinoamérica. O sea, del estilo nuestro, Motobu Ryu, Moidi, es el primer latinoamericano que entrena. No es un... Sensei, una pregunta. Es que para los desconocidos, porque el Motobu, como decíamos antes de entrar en directo, es un gran desconocido para todos, ¿no? Entonces, claro, lo hablas con naturalidad, pero por ejemplo, Sí. creo que muchos no sabemos quién concretamente es el maestro Shiroma. ¿Nos podría explicar qué Oh, importancia tiene dentro sí. del Motobu? A ver, la mayoría conoce Motobu Dundi de Sekichi Uehara. Sí. Sekichi Uehara fue alumno de Choshu Motobu, el hermano mayor de Choki Motobu. Choshu, por ser mayor, fue instruido en Motobu Dundi, lo que llamaban Gotente o Mano del Palacio. Choki no fue instruido, sino fue Choshu. Choshu después, por varios temas, no tiene a quién dejarle el estilo y toma a Sekichi Uehara como alumno. Sekichi Uehara falleció hace relativamente poco, ¿no? Kiyonori Shiroma era alumno de Uehara.
Higuejara le permitió abrir una rama de su estilo. No es Udundi, es Moidi. Es Motoburryu, Kobujutsu o Bujutsu, cualquiera de los dos términos. Somos muy parecidos en lo que hacemos, pero no es Udundi. Eso es claro. La gente lo que más conoce es Udundi porque es lo que hay más información. De hecho, Sekichi Higuejara tenía dos alumnos que se separaron y que tuvieron sus ramas. Kiyonori Shiroma y Gian Toma. Gian Toma creo que estuvo en Estados Unidos o Canadá. No lo seguí muy bien. Y Sensei Shiroma. Lo que mi sensei conoció fue a Sensei Shiroma. Y él lo aceptó. Después, en las bases, somos muy parecidos. Hay diferencias. No es exactamente lo mismo. Desde ya, Udundi es mucho más grande. Tiene mucho más gente. Y se llama Motoburryu, pero ahora... En Motoburryu, de hecho, en Udundi tienen la parte de Motoburryu que viene de Choki y tienen la parte de Udundi que viene de Uehara. No conozco bien la división que hay. Pero bueno, eso es más o menos. Shiroma es alumno de Uehara, así como fue también Gian Toma. Sensei, y... Sí. Para el karateka, para la vista del karateka, cuando uno ve el Motoburryu, especialmente cuando uno ve a Sekichi Higuejara Sensei, y también cuando vemos a tu soke en YouTube y eso, tienen patrones de movimiento que son bastante diferentes al resto de las líneas de karate, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito cuáles son las características del estilo y por qué esa forma? A ver, yo arranqué siendo karateka estándar o el karate estándar, un karate okinawense, posiciones muy bajas, muy marcado todo, kobudo también lo mismo, muy marcado, frenando el palo contra los brazos, contra las caderas, muy, muy, muy marcado todo. Y es algo que me empezaron a remarcar. El Motoburryu es más fluido, no es tan marcado. Las posiciones son más altas. Hasta te diría que los senkutsu, si hacemos algún senkutsu, es un yosenkutsudachi. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Son posiciones mucho más naturales. Van a ver mucho que se entrena el caminar en punta de pie. Los quijones básicos que tenemos nosotros es estar pateando y golpeando todo en punta de pie, todo moviéndonos. Porque la premisa es que no hay un solo atacante. No lo tengo que pensar como un solo atacante. Siempre tengo que pensar como que golpeo a alguien, ataco y sigo con el que va a venir y otro más. Es todo más movido, más fluido. Hay mucho movimiento también tenemos la base, más allá de que hacemos algunos kata de karate tradicional, los fukyugata, el ichi, el ni y el san. Pero es más por un tema de cuando hay un seminario donde hay muchos estilos okinawenses, van a hacer algunos de esos tres katas. Fukyugata Ichi, Ni o San. Entonces, que todos lo puedan hacer. Conocemos todos los golpes, pero se utiliza mucho con Jiu-Jitsu. Nosotros entrenamos mucho con Jiu-Jitsu. Así como en karate es frente a frente, uno ataca, el otro defiende. La parte nuestra es mucho más de Jiu-Jitsu, es voy a ir a agarrar una muñeca, zafar de muñeca, agarrar de hombros, agarrar las dos manos, agarrar por atrás. El inicio. Después eso tiene que ir fluyendo un poco más. No pensando en uno solo, sino pensando en más personas. Está orientado a
que hay más atacantes, no uno solo. Si ustedes han visto los videos de Udundi, son múltiples ataques. Una analogía que se me ocurre como para poder atenderlo es el Shishiwasa de Aikido. Okay. Sí, a mí me pareció cuando he visto trabajar con varios adversarios, los movimientos son prácticamente parecidos. Incluso pensé, habrá alguna influencia, pero después hay un matiz que es que la danza tiene mucha influencia, ¿no?, dentro del estilo. Sí. Uh-huh. Y quizás venga más influenciado por esos movimientos de danza que por el Aikido, como es lógico, ¿no? No, no es Aikido porque los movimientos no son tan circulares como Aikido. Uh-huh. Pero el combate, el tener varios atacantes es muy parecido al Shishiwasa. Me ataca uno, ataca otro y voy entrando. No es tan circular. Y sí voy a ser más atemis, tal vez, que en Aikido. No voy a dar la mano, no voy a esperar a que me ataquen. No. Eso de que no, en karate no hay primer ataque, en Motu no existe. Donde se mueve voy a entrar. Irimi, Kawashi, voy a tratar de esquivar y buscar las zonas que no vea para entrar. Y siempre ataco a la cara, tratan de no atacar al cuerpo. Las patadas, por ejemplo, son patadas siempre con la pierna adelante. Los suki, no hago el retroceso de karate de ir a la cintura y entrar. La guardia es el meoto de que se ve en choki también. Y de acá es siempre con la mano adelante, siempre un kisamizuki. Ok. Mira, vamos a hacer una pausita porque nos llegan los saludos. Nos escribe Daniel Alvarado Sensei que dice: buenas noches, muy atento a este episodio. Seikichi Uehara es uno de esos grandes maestros poco conocidos. Fudoshin Dojo Sensei, Marcelo Salazar de Formosa, dice: buenas noches, Sensei Jorge, Sensei José, Sensei Mario, y saludos al Sensei invitado. René Cavieres dice: buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Sassen 55 dice: buenas noches, desde Barcelona. Todos estos Sensei son... siempre están ahí al pie del cañón escuchando el podcast. Gracias por participar, Sensei. Daniel Alvarado, Sensei, dice: Chosei Motobu es la cabeza actual de Motobu Ryu. Heredó las ramas de Choki y de Choyu Motobu. Correcto. Sí. Bueno, seguimos hablando, Sensei. ¿Sí? Creo que... Dale, Mario. Sí, tengo una preguntita para Sensei. A nivel metodológico, la idea de tener varios atacantes es un tema histórico en la tradición del estilo. ¿Es un tema de un tipo de entrenamiento o es un fin último? La idea de... No, desde lo que yo he leído siempre está pensado así. De hecho hay dichos de Choshu Motobu y siempre fue así. Siempre fue pensar en varios atacantes, no en uno solo. No en uno solo. No es algo nuevo, por lo menos desde que yo lo he visto y lo que he leído. Y de hecho, andaban por ahí dando la revista Cinturón Negro promocionaba videos. Había uno de los videos que era de Seikichi Uehara. Y la idea era esa. Siempre fue esa. Siempre fue varios atacantes. Pero ¿sabemos si era una idea como de fin último, de perfeccionar el dominio del estilo hasta poder enfrentar varios atacantes, o era un sistema de metodología para algo en concreto? A ver, pues se me ocurre, o sea, a lo mejor por entrenar un estado mental diferente, por buscar un nivel de estrés mayor, más realista, o... No, a ver, por lo que entiendo yo, esta es mi opinión, pero son dos cosas. Entrenaban así y pensaban así. O sea, no solo de mano vacía, sino en Kobudo, nosotros atacamos o nos atacan, golpeamos y ya nos estamos dando vuelta esperando que venga alguien más. Así estemos entre dos, ¿eh? O sea, hacemos vos contra vos, uno contra otro, es golpear y ya estoy, y sigo caminando.
ahí está, me parece, muy atado a la danza. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de estar en movimiento. No es golpeo, tuc, y me quedé quieto. No, golpeo y sigo en movimiento. Pensando que siempre va a haber alguien más. Claro, la táctica tiene lógica en ese aspecto, porque siempre se está anticipando, porque como hay varios adversarios, no puedes esperar, porque si no te comen. Entonces tiene esa, más o menos esa idea. La forma que yo he visto de trabajar la danza de dentro de Motor es como muy, muy, es como si escondiera la técnica quizás, ¿no? Dentro de la danza, porque no es tan, es como muy recta, todo muy, muy cortito, movimientos muy dinámicos. ¿Puede ser? Hay una, que es lo que llaman las manos que amasan, uh-huh, o manos que empujan. Esos mismos movimientos, si ven videos de Uehara, los está agarrando de la mano y los retuerce de un lado para el otro. De hecho, hay varias filmaciones, hay una de Sensei Shiroma haciendo lo mismo, y que está como en un teatro, y de Sekichi Uehara también hay, donde atrás hay alguien haciendo danza, mujeres normalmente, y después replican eso mismo en el contra un ataque. Mira, o sea, esto es toda la parte de la danza. Sensei, te estás cortando completamente nuevamente. Ahora yo estoy. No te escuchamos nada, te cortaste completamente. Es un problema de conexión. Hola, ¿ahora? Sí, ahora nuevamente estás de vuelta. Sí, tengo buen ancho de banda. Tengo buen ancho de banda, pero no sé qué pasa. No sé hasta dónde habían escuchado. El tema de la danza, es, cuando empezaste a hablar de la danza. De la danza. La danza es algo en lo que recién nos estamos metiendo. Por lo menos yo, y soy cuarto dan, no es que la danza te la empiezan a enseñar enseguida. Primero quieren que sea fluido en el movimiento, en ser rápido, moverse de un lado para el otro. Pero la danza tiene bastante. Sobre todo la analogía, el ver el movimiento de agarrar las manos y retorcerlas, que a Uehara se lo ve bastante. Mira, nos escribe Luciano Viñas, dice... Hola, saludos desde Buenos Aires, Sensei. Gracias por estar ahí, Luciano, gracias por escribirnos. Sebastián Giordano, que también viene de Buenos Aires, dice, buenas noches, muy interesante, siempre quise saber más del Motoburri. Claudio Bundicar, Sensei, de Brasil, dice, el Aikido siempre aparece, es como esos invitados que no queremos, pero siempre están ahí. Es una broma, dice, sí, es como la suegra, ¿no? Era una broma. Claro, es que trabaja el Aikido. Yo cuando me vine acá a Bahía Blanca, mi dojo estaba a 700 kilómetros, por lo cual quedé solo acá. Digo, tengo que entrenar solo, algo tengo que hacer. Empecé Aikido. Claro. Mira, Ramón Martínez nos escribe, dice, buenas noches a todos los sensei. Muy interesante esta línea. Si pueden pasar, ¿dónde encontrar más información, libros o videos? Gran programa, como siempre. Gracias, sensei. Así que antes de terminar el episodio de hoy, si tenés algunas referencias dónde encontrar más información sobre la línea, te lo agradecemos, sensei. Okay. Sí, mira, después las busco, las resumo y te las paso para... Las ponemos al pie del podcast. Perfecto, perfecto. Mira, cayó Mara Suárez, sensei, que es de las Islas Canarias. Dice, buenas noches, mañana los escucho, saludos. Gracias por venir, pasar a saludar, Mara. Vamos arriba, siempre ahí. Claudio Bunicar, sensei, dice, Aikido es 90% de Atemi, dijo sensei Ueshiba, citado por sensei Saito. No nos metas en problemas con la gente de Aikido, Claudio. No, sos tú, sensei. No, digo, pero a mí el Aikido es algo que siempre me interesó. Y es
muy potente. A ver, es como el karate. Depende de cómo lo apliques. Si yo me quedo en lo básico y... O Motoryu también, si yo me quedo en lo básico y no ahondo un poquito, son artes marciales. No, no, sí. Lo que pasa es que la única comunidad más fratricida que conozco que el karate es la del Aikido. Y cada vez que nombramos el Aikido, en los comentarios de YouTube salen siempre enojados. Y yo observa y yo no he dicho nada, ¿eh? Esa vez me abstengo. No, lo que sí quería decir es que tiene su lógica porque el Aikido trabaja sobre principios universales, igual que otras escuelas. Lo aplica en un contexto muy específico. Entonces, yo, por ejemplo, llevo muchos años practicando y estudiando Aikido, y entonces yo a mis alumnos les digo, por ejemplo, si tú quieres saber caer bien, yo no voy a un dojo de karate, voy a ir a un dojo de judo, o un dojo de Aikido, donde como te proyectan tienes que aprender a caer, ¿no? O incluso de lucha. Si quiero tener un cierto dominio de los brazos, pues evidentemente voy a buscar sistemas que pueden ser marciales japoneses o como el boxeo en mi caso, donde te enseñen la estrategia de los puños, ¿no? ¿Qué ocurre? Que inevitablemente cuando ve a alguien moverse a alguien, es inevitable pensar, asociar ese movimiento pues a aquellas artes que tienen eso como un patrimonio casi, ¿no? Entonces, alguien ve pegando y dice, uy, parece un boxeador. O te dice, uy, proyectas como un judoka, uy, te mueves como un aikidoka, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso aparece, ¿no? Quizás el aikido, porque es la referencia que los artistas marciales tenemos de ese concepto de fluidez que, desgraciadamente, en el karate no se ve tanto, ¿no? Y entonces acudimos al aikido. A ver, uno de mis motivos de ir aikido fue los ukemi. Yo quería caer bien. Yo quería que cuando me hagan un kotegaeshi, no tenga que ver cómo caigo. Y la verdad, cuando empecé a agarrar, fue un año y pico, no pude, después me agarró la pandemia, pero ese año y pico, poder que me hagan un kotegaeshi, poder hacer el ukemi bien, es hermoso. O sea, y es la mejor terapia para las contracturas de espalda. Yo bueno, andaba con contractura de espalda y hacer los ukemis de Aikido era lo mejor que había. Bueno, había una de las cosas que yo le inculco a mis alumnos es que no hay que tener una visión de que el ukemi es el resultado, o sea, es el resultado de la proyección del kotegaeshi, por ejemplo. Sino que el ukemi es la respuesta al kotegaeshi. Uh-huh. Es el arma de defensa contra el kotegaeshi, ¿no? Es la defensa. Exactamente. Para no, correctamente, la gente, es la defensa. La gente tiende a tener una visión pasiva del ukemi cuando en realidad es un acto activo, ¿no? Uh-huh. Mira, nos escribe Santiago. Vamos arriba, Santi. Dice, saludos, estimados sensei. Si digo fascinante, me quedo corto. Desde Uruguay, prendido al podcast, tomando apunte. Abrazo. Nos escribe también Caminari Dojo Maule Talca. Por acá, Franco Rivera desde Talca, Chile. Por fin los veo en vivo. Interesante programa, como siempre. Vamos arriba, sensei. Gracias por participar y escucharnos. Daniel Alvarado, sensei, viene con una propuesta interesante. Dice, las torceduras de manos en Motobu Dundi es tuite. No es lo mismo que Aikido ni Aikijujitsu. Y yo tuve esa intuición un poquito cuando vi esos videos de Uehara, sensei, y de tu sensei también, que cuando trasladaban la danza a estar en contacto con un oponente donde los trabajaban con los dedos y hacían presión en distintas partes de la mano, me daba la impresión por lo que pude observar. No sé, sácame. Sí. El tuití es parte del tuití, es la manipulación desde los dedos. Sí. Pero también usan kotegaeshi. El kotegaeshi se usa por ahí no tan circular como en Aikido. De hecho, yo aprendí kotegaeshi en karate. Yo antes no había hecho nunca ni aikido, ni judo, ni nada. Yo hacía kotegaeshi. De hecho, lo hacíamos como defensa en las prácticas de Gojinshitsu. De hecho, una anécdota que tengo es, primer clase de Brazilian Jiu-Jitsu, donde no hay reglas,
terminando la clase, bueno, combate de 5 minutos. Mi primera clase de Brasil en Jiu-Jitsu. Arrancamos, tuc, para abajo. Yo quedo de espalda con la persona acá con las manos. Y lo primero que dije, acá le meto un kotegaishi. A lo cual me dijeron, no sea sucio, mano de vaca, no. O sea, kotegaishi en Brasil el jiu-jitsu es mano de vaca. No sabía. Okay. Me dijeron, no sea sucio, eso no. En todos lados hay reglas. Algunos lo aplican de una forma, otros lo aplican de otra, pero las manos son una sola. Y una torcedura de acá. De hecho, es una maña que tengo yo. Yo me la paso constantemente haciéndome así. Entrenando al kotegaishi. Okay. Las articulaciones de las manos yo las mantengo, trato de mantenerlas. Con la edad es peor, ¿no? Ya con los años, si uno no las mantiene, pero sí, el kotegaishi lo usan. De hecho, hay muchos videos donde tratan de agarrar la mano y revolear. No es tan circular como en el Aikido. Claro, pero es que lo que pasa es que el kotegaishi es un término que se utiliza en Aikido. Por eso a veces tiene confusiones. En realidad el nombre genérico sería Udeosai. Bueno, el movimiento de... se me ha olvidado ahora mismo. Pero bueno, que es agarrando a veces aquí de esta parte, pero yo he visto proyectar agarrando los dedos, ¿eh? O sea, sí, apretando claro. Los dedos y cae mucho más rápido. Hay muchas maneras de trabajarlo. En el caso de que el otro, como ocurre en el motobulo, lo que he visto, ¿no? Pregunto mucho porque reconozco que soy un gran desconocido de esta escuela. Siempre me ha sonado mucho, pero no había visto demasiado. Entonces, claro, me imagino que ante empujes siempre lo más práctico es agarrar los dedos y estrujarlos, ¿no? Mira, Claudio Bundicar Sensei, que es argentino, pero está radicado en Brasil, dice, mano de vaca en Brasil significa coloquialmente tacaño. Mira. Sí, no sé, yo en Brasil el jiu-jitsu es, le dicen mano de vaca a las, cuando te agarras las manos y le haces a las articulaciones, mano de vaca. Pero bueno, los términos son... Bueno, un tema que... Perdón. No, dale, Mario, no pasa nada. Yo justo me estaba preguntando, a la vez que hablamos de estas diferencias de matices, ¿no? Me estaba preguntando, digo, oye, para los que no conocemos este estilo, que no hemos tenido oportunidad de vivirlo en persona ni nada, si yo llego mañana a un dojo de motoburrido, sin tener mucha idea, ¿no? Tú que has hecho además otros estilos. Llego allí, llego a la primera clase, ¿qué diferencias principales voy a notar entre lo que he entrenado antes y lo que voy a ver en esa clase? A ver, yo te hablo del estilo mío. De Udundi no sé por qué, nunca hice Udundi. Yo siempre hice con Sensei Shiroma. No, yo hecho, Sensei Shiroma de tu línea, ¿no? Mi Sensei cuando fue a ver a Shiroma venía de karate, de Shorin Ryu. O sea, pero sí tenía manejos de lo que era Goshinjitsu porque le había hecho judo, aikido, varias cosas. Entonces eso lo tenía. Y dijeron, bueno, no, seguí con eso. Si vos mañana venís a un dojo, yo no doy clases ahora, en algún momento di, pero mío o de un compañero, ¿hacés karate? Sí. Y vamos a arrancar con eso. Y lo primero que por ahí te va a llamar la atención cuando se hagan los ejercicios de caminar en punta de pie y por ahí que te pongas en esta guardia de Meotode y moverte en eso. Después, tu base va a ser karate, vas a tener que ir refinándote, vas a seguir pateando, o sea, los chicos que entrenan siguen haciendo Maigeri, Mawashi, Ushiro, a mí me gustó siempre patear, Ushiro 360, siempre gustó. Se usa Maigeri y con la pierna de adelante, y no te diría tanto a la cabeza, sino media línea media o Bogeri. Bogeri sí la usan bastante. Explica lo que... Bogeri es pierna recta. A ver, esto es una deducción que hago yo por muchas cosas que leí y apuntaban más o menos a ese. Bogeri sería como el antecesor de la patada de hacha, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Mike Hager.
Kakatoeri. Kakatoeri. Que la usaban. Lo que pasa es que el kakato empezaron a no hacerla con la pierna extendida, sino a levantar rodilla y después bajarla. Pero el bogeri es levantar pierna recta y bajarla y empujar. Uh-huh. Hay bastantes videos. Como un Mikazuki Geri, pero con la pierna estirada, ¿no? Claro, con la pierna estirada. De hecho, hay un kata, una versión de kata vieja de Shorin Ryu, que lo vi en Kyudokan, que usan bogeri. No hay muchos katas que haya visto yo, que yo conozca, pues, que usen bogeri. No. Nosotros usamos. Te trancaste de vuelta, Sensei. Y se usa mucho el nageri. El choque, por ahí otra de las cosas, Mario, que puede llegar a pasar es que llegues y digan Goshinjitsu. Y Goshinjitsu va a ser, bueno, agarre de mano. Y alguien te va a agarrar la mano. Hay que salir de ahí. La base de eso, o lo que se le enseñan a los chicos para que vayan gradualmente empezando, es una temi porque tengo que aflojar el agarre. Una vez que aflojé el agarre, golpeo o me voy. Dependiendo. O puedo hacer un kotegaeshi, o puedo ir a buscar por la espalda y patar a la rodilla para llevarlo al piso. La metodología parece ser bastante diferente, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Porque comparado con otro, con los tipos de karate que conocemos, ¿no? Más estandarizado. La influencia del kata, por ejemplo, en ese tiene mucha influencia en el karate de Motobu, porque veo que la danza es obvio que sí. No sé si el Kihon corresponde también a ese tipo de movimientos o son katas más clásicas. Se trancó. Me va a costar otra vez preguntarle. Ya no me acuerdo. Salió desarrollado. No, pero es interesante. La edad. Es interesante. Me movía yo y ustedes tres estaban frisados, pero el problema era yo. ¿Me ha escuchado, Sensei? No, ibas a justo hacer sí, no, digo que la metodología, si yo la visualizo, como la está explicando sobre el Quijón, cómo se hace, que te dicen agarra al compañero, no sé qué, evidentemente esto no se suele hacer en las escuelas más estandarizadas, donde casi siempre se empieza con defensa, ¿sí? Defensa contra ataques, etcétera, ¿no? De hecho, el Nissen Tenashi que todos conocemos. Entonces, yo veo desde fuera, intento observarlo, que la danza tiene mucha influencia en el aspecto técnico y táctico de la forma de trabajar en esta escuela. ¿Y las katas van por esa línea o tiene una vertiente más clásica? A ver, el estilo nuestro tiene tres katas. Desarrolladas por Sensei Shiroma. Motobu Dundi tiene algunas katas. De hecho, creo que lo único que compartimos es que se llama Kihonbo, pero es como un kata, pero le dicen Kihonbo, que es parecido al de Dundi, pero no es igual. Tiene algunas diferencias. Pero tenemos tres katas. Un kata de Naginata, un kata de Bo y un kata de mano vacía. Los tres hechos por Sensei Shiroma. Eso se lo enseñó en el año 2000 a mi sensei. Y la verdad que las últimas veces que fueron a Okinawa les preguntaron, ah, sí, cierto que lo hacíamos, y lo refrescaron ahí. Les mostró, ah, sí, sí, bueno. No sé si lo usan mucho o no. Mi sensei habló con Sensei Shiroma y quedaron en que los iban a preservar, por lo cual esos tres katas se preservan. Uno de mano vacía, uno de Bo y uno de Naginata. Son los tres katas. Sumado a lo que la otra vez le comentaba a Jorge, los Fukiwata. Pero los Fukiwata, Ichi-ni-san, es más por un tema de que si uno va a Okinawa, o nosotros que estamos en una organización de karate okinawense acá en Argentina, donde están muchos estilos de Okinawa, es cuando todos se juntan y van a hacer todos un kata, van a hacer el Fukiwata Ichi, el Ni o el San. Alguno de los tres. Entonces, seas del estilo que seas, conocer eso. De hecho, en las exhibiciones que hay de Okinawa, las multitudinarias, casi siempre hacen Fukiwata Ichi y Ni. Y están todos los estilos. Es más un tema de estar todos de acuerdo en hacer algo, pero después sí tenemos esos tres katas. Yo particularmente, mi gusto,
es, en algún momento sí hacíamos los Pinan, hacíamos los Nanhanchi, y ya en los últimos viajes a Okinawa decidieron dejarlos de lado. Yo los sigo practicando. De hecho, en toda esta pandemia, como estoy solo entrenando, me hago los Pinan, Nanhanchi, incursioné en el Kusanku, en el Shion, el Unsu. Empecé a practicar el Kururunfa de Goju Ryu, pero es un gusto mío. Y de hecho, lo que estoy más investigando y tratando de encontrar es qué katas eran los que hacía Choshu Motobu. Choshu Motobu se supone que hacía como 30 katas. Aparte del Udundi, ¿no? Pero él los hacía. Sé que Unsu era uno, Ushijo y no me acuerdo cuál otro más. Son tres o cuatro que encontré. Ahora, el tema es, esos mismos katas, algunos creo que llegaron a Kyudokan, o lo vieron en Kyudokan, o los de Kyudokan son los más parecidos, por lo menos el Unsu es lo más parecido, pero eso es un berretín mío. A mí siempre me gustó el kata. Yo estoy sin hacer nada y el kata lo estoy corriendo acá. Mira, nos escribe Claudio Bundicar Sensei, dice, Kotegaeshi significa retroceder el brazo. Desde donde lo hagas depende de cada arte y cada practicante. John Quesada, de México, nos escribe, saludos maestros, aquí de nuevo un saludo. Gracias John por volver, gracias por estar ahí. Ramón Martínez Sensei nos escribe nuevamente, dice, es un estilo muy exigente físicamente por lo que explica el Sensei, o soy yo que no lo acabo de entender bien. Bueno, a ver, responde esa pregunta, Sensei. A ver, la exigencia me parece que... Sí, a ver, yo ya tengo arriba de 50. Pero sí, es exigente. A ver, la exigencia me parece que pasa por uno. No hacemos nada raro, salvo el caminar en punta de pie. Sí, que el resto de los karatecas me podrían decir... ¿Para qué caminan en punta de pie? Eso te iba a preguntar. No, pero creo que él no lo explica desde el punto de vista físico. Creo que se refiere a exigente por la gran variedad de conceptos dice, y de técnicas, ¿no? No, dice exigente físicamente, dice. Ah, lo dice. Ah, pero no. Mira, no lo, sí, no sí, lo, sí. Nos escribe la revista Mukuso, que dice, saludos cordiales, amigos. Y lo cual me hace recordar. Gracias, Ariel, por escribirnos que se viene un nuevo episodio de Dojo Abierto. Esta nueva serie que ha comenzado la revista Mukuso. El concepto va a ser un sensei de karate deportivo con mucha experiencia, un campeón, y un sensei representante de karate tradicional. Va a ser el 22 de abril, y no sé más nada. Me dejó en suspenso, no me quiso decir. Así que hay que estar ahí, al alpiste, como decimos en Uruguay, para ver de qué se trata este dojo abierto que viene. No me cabe la menor duda que va a ser súper interesante. Nos escribe Daniel Alvarado, sensei, nuevamente, dice, ¿en qué países hay dojo de su escuela? Del estilo mío hay... tres dojos en Capital Federal, en Buenos Aires. Tengo un compañero que abrió hace poco un dojo y mi sensei tiene su dojo y abrió en un comedor de chicos, abrió un dojo para darle karate a los chicos en un barrio carenciado. Y en Argentina nada más, esos tres. Después está el Ombu Dojo en Okinawa y en Bélgica. En Bélgica hay un, ¿cómo se llama? Uberlanding, que tiene su dojo de Motoburrio, de Moidi, ¿no? De alumnos de Giroma. Son los tres lugares que hay. Así que... De hecho, yo pensaba dar clase acá en Bahía, pero bueno, con todo el tema de la pandemia, después suspendí, bueno, y tema de trabajo. Me gusta hacer, si me dedico a algo, poder cumplirlo, y hay veces que con el laburo es complicado poder cumplirlo. Entonces... Sensei, explícame un poquito cuál es la idea detrás del trabajo en punta de pies.
moverse más rápido. La idea primordial es moverse más rápido. Estando con los pies... a mí también me costó aprenderlo. Y hace unos cuantos años que lo estoy haciendo y agarras más velocidad. Agarras más velocidad y más fácil cambiar de flanco de un lado para el otro. Y no lo veo solamente por el tema de manos vacías. Con las armas es lo mismo. No estoy asentado, estoy en las puntas. Y en las puntas me puedo mover y cambiar de flanco mucho más rápido. Es más como, otra vez lo mismo, es más como si estuviera bailando. Pónete en punta de pie y empieza a moverte. ¿Cuesta adaptarse? Sí, cuesta adaptarse. Viniendo de karate, cuesta. A mí me costó. Y es lo que más choca y es que uno lo ve y dice, pero ¿para qué están haciendo eso? Porque cuando yo arranqué también me lo pregunté. Pero Sensei, es que me ha llegado la imagen, como estamos asociando un poquito la danza, ¿no? El ballet, no pensemos que es con las puntas de los pies como los bailarines, ¿no? Me refiero, está apoyado en el metatarso, ¿no? Apoyo el metatarso y levanto un poco. Como si hacemos boxeo un poco, ¿no? Levanto un poco los talones, no estoy con el pie firme. Claro, completo. El asentamiento sigue existiendo, la diferencia es que el pie está colocado de forma diferente. Claro, y el primer tiempo lo que molesta son las pantorrillas, ¿no? Acostumbrarse a estar en punta de pie, las pantorrillas se tienen que adaptar. Ahora, puede que sea una pregunta polémica y no quiero que la tomes como tal, es basado en la ignorancia, en mi ignorancia. Porque a mí, cuando los veo moverse, tanto a tu sensei como a Urehara sensei, me resulta difícil ver eso dentro del marco del karate, o sea, verlo como karate. A ver, esto es anterior al karate. Claro. Gotenté es anterior al karate. Que se llame karate es porque tiene que estar registrado en Okinawa. Que yo supongo que si no estuviera eso, no lo llamarían karate. Ok. Eso te iba a decir, ¿por qué el marco? Distinto es Udundi. Udundi era Udundi. Ahora cambió porque está Chosei, que tiene la herencia de Choki. Entonces se juntaron las dos herencias ahí. Entonces, una cosa es karate y la otra es Udundi. Por lo que tengo entendido, no lo enseñan juntos. Ok, entonces el marco de marcarlo dentro del karate sería algo más administrativo que la realidad. Sí, a ver, siempre me... Lo primero que me dijeron es un estilo antiguo anterior al karate, porque viene de antes, viene de la guardia del rey, de cómo los entrenaban, era el Gotenté. ¿Qué es el Gotenté? Es Udundi, o mano del palacio. Gotenté es mano del palacio, el significado. O sea que vendría a ser el arte que entrenaba la nobleza. Claro. Hay muchas cosas raras. De hecho, primero el desenvaine de katana. No es el yaido tradicional de Japón. De hecho, un desenvaine que no lo practicamos mucho, pero uno de los desenvaines que hay es las katanas se las llevaban los asistentes y a los costados. Por lo cual, si tenía que desenvainar, tomaba la katana del asistente y la sacaba. La katana estándar en yaido va con el filo hacia arriba. Sí. Nosotros agarramos la katana filo hacia abajo. Y no al cinturón nunca, en la mano. Desenvaino y la saya va para atrás y corto. 1, 2. Y no sé si han visto de Motobu Dundi. El envaine es, pongo la saya acá adelante y voy bajando la espada. La tengo preparada hasta el último momento. Después guardo. Y cuando estoy guardando, estoy acá. Cierro y recién llevo al costado. Hasta último momento sigo preparado.
Hay que entender que el IAIDO, como nosotros lo conocemos actualmente, tampoco existía. Tiene, digamos, una historia. Es decir, a partir de Shigenobu, que fue el que creó el IAIJUTSU, que es el arte de desenvainar cortando. Hasta entonces no existía. Es decir, la gente desenvainaba, tiraba la saya muchas veces y empezaba a combatir. Con lo cual, tiene lógica que esa forma de ser trabaje también, no como el IAIDO actual. El IAIDO actual estamos hablando de 500, 600 años, pero sí ya que no, como nos ha venido de herencia. Entonces, las katanas eran también diferentes, obviamente, por el tipo de acerado y demás. A mí me llama también un poquito la atención porque utiliza armas puramente japonesas, ¿no? Naginata, Yari. Nosotros, por un tema qué es lo que se consigue, pero usan espadas que son más forma china que otra cosa. Okay. Uh-huh. Que parecen un tantao. Uh-huh. Con chien no he visto, pero usan tantao. De hecho, en los videos de Guajara se los ven con espadas que no son katanas, son espadas chinas. Y la naginata, bueno, sí, es una naginata. No, por ahí la larga de Japón que usan de madera es más corta, pero las armas sí, son más tradicionales, pero no tienen mucho prurito en qué voy a agarrar de arma. Hay un video de Uehara donde él está en la playa con muchos asaltantes, que ellos van armados con distintas espadas y sables, y él tiene como un remo puntiagudo, una cosa, un arma que no reconozco. No sé si lo has visto. ¿Se congeló por eso? Se congeló otra vez. ¿Estás ahí, Adrián Sensei? Corta, pero no sé. Ahí estoy. Perdón por los inconvenientes. Tengo aquí 300 megas, así que no sé qué es lo que está pasando, pero está. Voy de vuelta, vamos. Sí, escuché hasta Uehara en la playa. Sí, hay un video de Uehara en la playa donde está. Lo atacan varias personas con distintos tipos de sable. Y él tiene como un remo, pero puntiagudo, que lo usa casi como una lanza, algo. No sé si es un arma que no reconozco. Sí, ese remo lo he visto. Yo venía a hacer kobudo tradicional y el remo que usaba era más plano en la punta, pero ese remo en punta lo he visto en Okinawa. No sé en qué estilo de kobudo, pero sí, el remo también se usa. Las tonfas también. Las tonfas, yo siempre usé tonfa cuando fueron a Okinawa. Me dijo, sí, vimos tonfa. ¿Y cómo la manejas? Y como vos la manejas, no, me dijo. Una particularidad, ¿no?, que me ha llamado la atención es que todas las armas se usan por igual con un brazo que con otro, ¿no? Cuando son armas individuales, sí. Me refiero. Sí, mi brazo izquierdo lo acredita. Tengo una molestia. Yo es que, por ejemplo, la katana con la izquierda como que no, ¿no? Bueno, algo tengo que hacer. A ver, yo cuando hacemos con dos es Yaito con la derecha, Boken con la izquierda. Pero bueno, voy a tener que empezar a cambiar y poner el Yaito en la izquierda porque sí, porque me falta fuerza, me duele el codo, me duelen las articulaciones, pero es con las dos manos. De hecho, practicamos, es ejercicio de corte, uno, dos, mano derecha, después con mano izquierda. Y lo que hacemos por un lado lo hacemos para el otro. Y después con las dos. Una katana, o sea, dos si katanas. Ya se estorpe con un brazo, ¿no? Pues ya con los dos ni hablamos. Mirá, sí, el Yaito que tengo yo pesadito, así que... Mira, Santiago, refiriéndose al tema de las puntas de pies, dice, gracias, Sensei Navarro, no paraba de imaginar ballet. sí, buena acotación. Incluso hay un video por ahí donde tu Sensei está dando una clase, no sé en dónde, a karatecas, y se ve claramente que no son alumnos de él, que como que está introduciendo, presentando la escuela a karatecas, y hace como una combinación de Kisamizuki, Gyakuzuki, Kisamizuki, avanzando, transportándose una distancia muy grande,
haciéndolo muy rápidamente y está justamente con esa posición de pies, esos pasos con los pies de esa forma, ¿no? Es parte de los Quijón que practicamos. Ok. Mira, Daniel Alvarado Sensei dice, es Bujutsu. Ramón Martínez Sensei dice, son armas japonesas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Hay armas de China. No me extraña. Mm. O sea, en Okinawa había tráfico, había intercambio con China. Por lo cual, las espadas que veo... Pero, a ver, ellos usan una... Vos ves que agarran la katana y es lo mismo que agarran las dos espadas chinas. Y el manejo es el mismo. Sí, yo he visto... O sea, por ahí a mí me faltan detalles más finos porque todavía no he llegado a ver todo. Y uno estando lejos ve lo que ve en el video o lo que fue a ver otro y viene y lo transmite. Yo he visto a Uehara Sensei con cosas también cotidianas, entrenando, o sea, bueno, haciendo demostraciones. Y uno creo que está con una escoba. Sí, una escoba, un bastón, con lo que coja, o sea, sirve. A ver, lo que yo vengo practicando ahora es, usamos bo, naginata, katana, nunchaco, mucho nunchaco, tambo, para los cortos, kama. Ahora yo estoy metiéndome con un poco de cama porque la usan también allá en Okinawa. Tonfa. La tonfa se agarra no de la parte giratoria. Y por lo menos lo que me habían dicho es, bueno, pegá con la parte giratoria contra la bolsa. Pegaron. Bueno, ahora agarrarlo de la parte de atrás y con el mango de la giratoria le pegaron a la bolsa. ¿Qué pega más fuerte? He visto kata de kobudo donde hacen eso. No en todos, pero dan vuelta la tonfa y enganchan. Es como si fuera una cama, la cama parecido. O sea, no se atan a... Esto se usa de esta forma solamente. De hecho, el nunchaco no se usa, el nunchaco tradicional. No es la forma tradicional. No voy a empezar como Bruce Lee a pegarme y darlo vuelta. Los nunchacos están acá. Agarro uno acá y el otro descansa acá. Y es látigo. De un lado para el otro. Y avanzo corriendo. Si yo tengo que atacar, voy a avanzar corriendo. Mano estirada a pegar con la punta del nunchaco. Mirá, Ramón Martínez Sensei, bueno, se preocupa mucho de que entiendamos de que, con todo respeto y sin ánimo de ofender, dice, la pregunta de Jorge Garibaldi es más que pertinente, no acabo de ver el karate, está claro que es un estilo de lucha, pero no lo acabo de ver todo de Oti. Y creo que no pertenece a esa tradición de todo tampoco de ti, ¿no? Yo creo que por el contexto que vemos, yo creo que la diferencia está en que es un estilo, una disciplina más bien militar, ¿no? Que es diferente, ¿no? Cuando eres... ¿Te parece militar? Yo de afuera lo veo, y esto lo he discutido con Gerardo Valle Sensei, que lamentablemente no está aquí hoy. Ah, y a propósito... Me mandó una serie de dojo apuntes, así que la semana que viene vuelvo a hacer un dojo apunte de Gerardo Valle Sensei. Que le pasa lo mismo que a mí, que no lo vemos tan suave, tan blando de afuera. Y él él también se muere por comprender, es la enigma que tenemos de cuál es el pensamiento en el Wontobu. Bueno, porque estamos, por supuesto, condicionados por la perspectiva del karate, ¿no? Y más un sensei como Gerardo Valle Sensei, que empezó sus días en el Kyokushin y después hace décadas que está en el Shunryu Kyudokan, ¿no? Ustedes en el dojo, ¿entrenan con esa suavidad que se percibe en Uehara y en tu sensei? ¿Con la exhibición? No, cuando hacemos Gojinshitsu no, y más los avanzados. Ok.
El ATEMI tiene que aflojar el agarre, si hay un agarre. Y eso va a terminar en llevarlo al piso y ATEMI y me pongo para el otro lado. Y si voy a atacar con puños, los Kisamizuki, Kisamizuki o la seguidilla que viste vos, va a la cara. Yo estoy de acuerdo un poco con Mario. Por las características, pues como se traduce, que era algo de Palacio, luego por la danza, que tiene una parte de danza, y tiene armas incluidas, variadas además, me da a entender que por lo menos, no lo que es ahora, lo que vemos ahora, no sé si en el principio era así, tiene que ver algo más con algo militar que otra cosa. Otra cosa es lo que haya derivado, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, la que sí, tiene armas de corte, de percusión, claro, de muchos tipos distintos, ¿no? Como no sé. Lo que pasa es que la danza quizás a lo mejor también se ha suavizado un poquito, porque bueno, existe lo que se llaman danzas guerreras de la época, que se utilizaban para varios, se utilizaba tanto para el entrenamiento, para no perder, digamos, esa forma, ese estado de ánimo, esa forma guerrera, como para, bueno, para motivar a los soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no se hacía con las artes marciales civiles, ¿no? Incluso, no sé si se ha perdido algo en el camino. Lo que sí me confunde es la variedad de armas, ¿no? Eso sí me confunde, que quizás a lo mejor se han ido actualizando y en la época, pues bueno, pues se usaban otro tipo de armas cortantes y se han ido adaptando. Lo que he visto yo siempre han sido estas armas. De hecho, en algún momento creo que posguerra, Uehara había sacado las katanas, después las volvió a incluir de vuelta, pero se utilizaban las armas de corte, el nunchaku, no tenían problema. La naginata, el yari, está bien, sí, esas eran armas más militares, no eran armas más que tuviera la gente normal. Claro. Y sí la manejaban. A ver, si es karate puro y... No, a mí me sigo confundido. O antiguo, la verdad que no me llega tanto el conocimiento para hacer, pero tampoco tenemos contra qué contratar de ti antiguo, ¿o no? Claro, digo, históricamente yo sigo un poco confundido con el... en contraste con... digo, si lo que sabemos es verdad que, bueno... que si los récords históricos de los cuales dependemos en este momento, si lo que se dice sobre Matsumura, sobre su función como entrenador de la Guardia Real, etcétera, etcétera, si eso es verdad, digo, esto es muy difícil, esto es muy diferente a lo que quedó después de Matsumura, ¿no? Es como una filosofía absolutamente distinta. Yo lo que he leído de Matsumura y muy poco, y lo he escuchado mucho a Gerardo. De hecho, ayer volví a escuchar el de las técnicas secretas, que está el podcast. Y es, ahí hay un agujero negro, la verdad, y no lo conozco. O sea, algunas cosas, ¿hay coincidencias con Matsumura o no? ¿Qué sé yo? Matsumura decían que pateaba muy alto. Y era casi como una bogueri, pero la verdad, si lo que está escrito es real o no, es una ahora es muy complicado. O sea, ¿quién se la enseñó a quién? ¿La aprendieron juntos? ¿La aprendieron de otro lado? No, ahí ya no me da tanto el cuero. No. Es muy difícil investigarlo, ¿no? Sí, claro. No, mi pensamiento más es como que son dos tradiciones que han evolucionado casi a posiciones encontradas, ¿no? Las escuelas que han derivado de Matsumura han estado muy ocupadas con la percusión y han terminado en sistemas pueden ser hechos de forma bastante entrecortada,
y contrasta mucho con la suavidad y la fluidez de lo que se observa en los maestros del Toburrío. No, eso es correcto. La pregunta que te habían hecho hoy, si era muy exigente o no. A ver, físicamente me parece que la exigencia la pone uno. Con lo que yo vi de karate, yo en los dos estilos de karate que vi, en el que más aprendí, creo que me enseñaron un nippon kumite que tenía un lance y era una defensa, un ageu, un suki arriba. Y no nos preocupábamos por hacer ukemi en karate. No nos preocupábamos por hacer palanca de brazo. No nos preocupábamos por hacer un wakigatame, un tegatame, un haragatame para palanca en el hombro. Y cuando yo empecé Motoguru, se me abrió todo un aspecto de técnicas que tuve que empezar a investigar. Por eso me obligó a... No hacemos piso, pero te pueden llevar al piso porque las técnicas me llegan al piso. Digo, bueno, investigo piso. Ah, vamos a usar katana. Y bueno, hago yaido. Siempre lo más parecido. Y mucha palanca de brazo, rodada. Bueno, aikido. Y empezar a investigar en el resto de las cosas. Después no se hacen idénticas, pero es la única forma de tener un panorama completo. Más uno que no está allá. Si yo estuviera viviendo allá en Okinawa, era ir todos los días al dojo a entrenar esto mismo y viendo otras cosas que ahora no se ven. No, vos viste que no hay mucho video de técnica. No. Yo de karate ahora me pongo, de hecho, y uno puede aprender, aunque sea a hacer el kata, no tendrá todos los detalles, no será un especialista, pero de esto no es tan fácil. No es tan fácil. No, por supuesto. Mira. A mí me dio la cabeza, por eso cuando los empecé a escuchar a ustedes del karate funcional, que y yo estaba escuchando, pero es casi como lo que hago, o sea, yo no me preocupo mucho por estar en un senkutsu dachi. Yo estoy firme, y si tengo que hacer una palanca en la mano, o una estrangulación, o llevarlo al piso y seguir con otro, sigo. Justo, no tengo muchas limitaciones ahí. Justo quería yo decir eso, ¿no? En plan, hay que matizar también que una cosa es el resultado final, viendo como resultado final lo que hay en la mayoría, ¿no?, de escuelas de karate por ahí, con lo que puede ser la tradición que representa. Que hoy vemos un sistema que a lo mejor no es tanto esa tradición que quiere representar, como si se puede asemejar más el Motoburrío a su tradición original, ¿no? Que también habrá variado, porque eso todo con el tiempo cambia. Pero que no nos podemos guiar por la imagen final. En el caso del karate, por lo menos, no es tan fiable. Mira, o sea, Daniel Alvarado Sensei dice, para mí, el karate actual es el resultado de la combinación de Tode, Higaona y Tosu, con el Ti, Motobu Dundi. Choju Motobu fue el instructor principal de la Kenkyukai. A esa es la conclusión que he llegado. O sea, Choju estuvo en esa reunión, en el club, y Choju hacía katas. Creo que sabía más de 30, por ahí algunos dicen que sabía alguno. O sea, en el Udundi después no están, pero él los hacía. Claro. Hay una parte ahí de la historia que no la conocemos, no está documentada, alguna cosa se sabe, otra no. Evidentemente que tiene que haber habido puntos de contacto. Ahora, lo que llama la atención es a los que han llegado a puntos bastante diferentes los dos sistemas, ¿no? John Quesada dice, en mi opinión, Motobu Ryu históricamente era un sistema de combate verdadero, adaptado a la época que tal vez con la modernización de Okinawa tuvo que cambiar un poco para adaptarse al cambio. Eso es una perspectiva bastante cuerda, bastante sobria. Yo no salgo a la calle con un séquito que me tenga las katanas para hacer sin bañarla. Ellos lo hacían. Ahora, ¿quién va a salir con un séquito que te tenga las dos katanas y yo las saco? Claro. Sí, todo ha ido evolucionando y cambiando.
Santiago. Y hay cosas que por ahí se hacen por tradición y otras... Seguro. Santiago dice, Valves, ¿dónde estás? No, Gerardo Sensei no puede participar los sábados porque trabaja. Pero vamos a intentar hacer alguna emisión en vivo con él también durante la semana, que a él le sale más fácil. Gustavo Infran dice, saludos a todos de Argentina. Al fin pude volver a ver el podcast hoy en vivo. Gustavo Sensei, gracias por estar. Gracias por seguirnos, vamos arriba. De hecho, lo que te decía, que escuchando el del otro día, Sensei Gerardo tuvo la experiencia de un ruso que le aplicó alguna técnica que lo hizo doler. Yo esa experiencia no la he tenido todavía. No he podido viajar a Okinawa. O sea, es algo que tengo pendiente. Y tengo muy en claro que mis compañeros que han ido vuelven con otros conocimientos que por ahí me los pueden transmitir, pero no es lo mismo. No es lo mismo vivirlo que te lo cuenten o verlo en un video. Es totalmente diferente. Y eso es... Yo llego hasta una parte y después de ahí me falta. Y soy un obseso de buscar información, buscar video, a ver qué pone uno, qué pone el otro. Pero bueno, la experiencia no es lo mismo que te lo cuenten ni que te muestren un video. Y tengo video de Okinawa que ha traído Sensei y tampoco se dejan filmar mucho. O sea, hay un solo video del viaje original que le permitieron grabar algunas cosas, pero los últimos viajes no te dejan filmar. Y mis compañeros que han ido a Okinawa los aceptan porque van como mi Sensei. Si hubieran ido solo, tal vez le dicen no. ¿Quién sos? ¿Hay alguna razón específica para esta reticencia a publicar información? Sí, son muy reservados. La verdad. Yo sé que tú tienes un libro de referencias. ¿El libro es para miembros nomás? ¿O está...? No. Este es un libro que hizo mi sensei, Karate Motoburryu, la experiencia de él volcada en un poco de historia del karate tradicional, de Motoburryu, de Udundi, y con la historia de nuestra escuela. Esa forma de ser reserva quizás tenga que ver porque es una tradición familiar, ¿no? Quizás. Sí, no les gustan que... A ver, como yo te decía, Jorge, yo no tengo, la verdad, no tengo ningún secreto, no tengo ningún golpe mágico. Me esfuerzo todos los días por entrenar un poquito mejor porque las cosas me salgan fluidas. A mí siempre me costó la fluidez porque siempre fui muy rígido porque mis primeros años de karate fueron rígidos. Entonces, si me hacías hacer un senkutsu con los talones en la misma línea durante 11 años y con una postura más baja que Shotokan, y voy a ser rígido. Y vengo luchando con eso porque quitar las mañas cuesta, más allá que hace 36 años que entreno. Pero cuesta, no es tan, por lo menos a mí me cuesta, ser fluido me cuesta. Sensei, nosotros que todos los que estamos creo que somos quizás 99%, si no 100%, karatecas y entendemos el karate bajo una visión, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos visto como las diferencias, ¿no? Que son notables en algunos casos. Son notables con el karate que digamos que todos conocemos, ¿no? Dentro de nuestras escuelas. Supongo que habrá similitudes, ¿no? Eso también. Cuando yo arranqué, te diría que los katas que hacíamos eran katas de Shorin Ryu, mi sensei venía de Shorin Ryu, y fuimos evolucionando y fuimos dejando eso para ir incorporando más lo de Motoburryu. Sensei Shiroma dijo, bueno, lo que está, mi sensei fue, le mostró lo que hacíamos, bueno, sigan con eso y agreguen esto, en la parte de Gojinji. Y en la medida de los viajes que han ido teniendo, nos van cambiando y vamos dejando una parte para hacer otra. A mí es lo que me gustó. A ver, no digo que a todos le tiene que gustar. A mí me gustó. A mí la verdad me gustó. No, posición más alta, más libre. No. Cuando te decía no tenemos kamae, hay kamae, pero no tenemos kamae de lucha. Yo si voy a hacer combate contra otro, yo me voy a quedar con los brazos en el costado, piernas abiertas y a esperarlo. No me voy a poner un senkutsu con las manos acá.
Por ahí la guardia, una guardia más parecida sería la a la posición de del Kata, del Gion, algo parecido, pero no mucho más que eso. Es mucho más fluido, no es lo que a mí me gustó. Sí me obligó a cambiar la cabeza. O sea, tengo que hacer caídas, tengo que hacer palancas a los brazos, a las muñecas, aprender Kotega Eshi, estrangulaciones, llevar al piso, hacer ukemis en la clase para saber caer, rodar y levantarme. Cosa que en karate yo no lo hacía. O sea, uh-huh. Si hacía un lance era mucho. Aprender lances básicos. Sensei, Sensei, hacen... ¿Tienen entrenamiento de impacto? O sea, ¿usan makiwara o golpean sobre...? No, makiwara no. Sí, foco con los guantes para hacer foco, pero no se usa makiwara. Tienen la bolsa y por ahí practican lo que se llama, lo llaman el ñukite de Udundi, que sería, en vez de ser de esta forma... Esperen que engancho ahí. Más así. Más mano abierta. ¿Por más qué? El dedo. A ver. Porque de esta forma es más fácil después agarrar. O entrar con los dedos al ojo. O a la garganta. Pero no es el ñukite de karate. No van a hacer rompimiento de tabla con punta de dedo. Y makiwara no se usa. Sí, contra la bolsa. Contra la bolsa trabajan. Mira. Buscan más precisión, ¿no? Más buscar, apunto a un lugar, en ese lugar. Y foco, sí. Siempre usamos foco, guantes de foco y todo. Pero makiwara nunca usamos. Fue lo primero que pregunté después que vinieron del primer viaje. ¿Hay algún elemento para entrenar un golpe percusivo a máxima potencia? En plan, aparte del... Algo que te genere una resistencia y tú... Los escudos, por ahí nosotros usamos los escudos, uh-huh. Pero los golpes van a la cara, por lo cual los pocos combates que he visto que hacen que han intervenido, había andado un video por ahí dando vuelta, y era como un grupo y estaba la gente de Isao Yagi, habían ido y casco, armadura, todo, y ahí sí se daban libre. O sea que tienen también una parte en la que trabajan con energía percusiva y trabajan a cómo pegar, etcétera, etcétera. Sí, hay videos de Udundi donde los ves que trabajan con escudos, con la Bogueri, por ejemplo. Uh-huh. Está la página de, creo que está en el YouTube de Moto Udundi, hay uno o dos ahí dando vuelta, y están los videos y se pone el escudo y a darle con Bogueri al escudo. Me recuerda, sí, yo lo he visto esa parte. Me recuerda mucho los conceptos que está dando Sensei al Shotokai, que como el concepto principal es la fluidez y la continuidad, claro, todos los ejercicios que se hacen van en esa función. Toda la metodología está en esa idea, que es desbloquear el cuerpo. Las diferencias son que Shotokai sí se trabaja en posiciones muy, muy bajas, pero igual, se pega el escudo igual, pero siempre con la idea de atravesar, como si los escudos son que se usan en, o sea, los elementos, los implementos que se utilizan en Shotokai, imitan más a un cuerpo, es decir, son más orgánicos, son más, como si le pegaras a un cuerpo, más que te ofrezcan resistencia, porque al fin y al cabo es así, no más que endurecimiento. Entonces, claro, hay toda una metodología amparado en esa función. Tú ves manejar, por ejemplo, el bo a gente que hace Shotokai y no ves kime, lo que ves es continuidad. Si le pones música, estás viendo danza, es muy, muy parecido al motobu, ¿no? No sé si tiene coincidencia, pero es muy parecido. La verdad no lo he visto, pero a ver, el bo nuestro, el manejo de bo, y es algo que me critican a mí, porque yo venía de kobudo tradicional, y me costó. El kobudo tradicional es y freno, y el bo va a la cadera
o pega acá en el brazo. Yo he tenido todo esto lleno de moretones, así con la cadera. El motobu, yo no me pego. Y el bo no frena. El bo pasa. Si voy a la cabeza, voy a pasar. ¿Se parece al Yamane Ryus? No sé si lo conoce. La línea. Creo que algo he visto, sí. Es paso y ya sigo de vuelta. Y sigo caminando. Pero no tiene más gestos parecidos a el bo. Se trabaja, según me está describiendo el sensei, tiene que ver más con un bo que tiene un concepto más de cortar, de naginata. O sea, no se queda frenado en kime, sino que pasa para luego continuar. Uh-huh. Todas las armas motu, todas pasan, no freno. Todas no pasan. Freno. Sí, es muy parecido a Shotokai o en su máximo extremo a Shintaido, ¿no? Que es lo que lleva ya a la relajación a su máxima expresión. A mí me recuerda las descripciones al Bojutsu de Yamane Ryu, ¿no? De esa idea de pasar del bo pasante que después se recoge y como que una técnica se encadena muy bien con la otra siempre, ¿no? El bo lo toman de forma tradicional, o sea, dividido en tres partes. O más cerrado. O va, sí, más al extremo. Una mano para arriba, otra mano para abajo. En lo normal. Pero no, a lo, sí, que me refería era... ¿Tres partes iguales o las manos se acercan? A ver, tres partes iguales, pero si tenemos que quedar con todo en una punta, se va cambiando. Si tengo que pinchar, pincho. No es que agarro los tercios de bo y me quedo ahí, de ahí no me muevo. No, se mueve sobre el bo. Sí, que las manos están vivas, deslizan, ¿no? Sobre el arma. Mira, acá hay un elemento que no, en el cual yo personalmente no había pensado. Okinawa Kenkyu nos escribe, dice: buenas noches, maestros. Un abrazo desde Donostia. Posiblemente el Udundi, tanto el uso de las armas militares como con mano vacía, se adaptó a los ropajes amplios e incómodos que vestía la Casa Real. Eso puede ser un tema bastante decisivo en la forma, en el aspecto técnico, ¿no? El aspecto exterior de las técnicas. Podría ser algo relevante, no lo había pensado. Puede ser un tema que sea relevante que sea real. Creo que a partir de con el tema, a partir de quinto dan se empieza a usar hakama. No, perdón, a partir de sexto dan se empieza a usar hakama. No, yo ahora no me acuerdo si es quinto o cuarto dan se empieza a usar hakama. Para todo, ¿eh? No solo para kobudo, es mano vacía, todo con hakama. Pero bueno, eso depende. Del estilo que venía yo de karate, creo que era a partir del cinturón azul, kobudo lo hacíamos con hakama. Éramos cinturón azul y decían kobudo, y a ponerse la hakama, para hacer kobudo y a sacarse la hakama. Sí, bueno, sí, es una complicación, ¿no? La hakama, para patear y todo. Claro, yo provengo del Wado Ryu, donde que tiene una gran influencia del Yoshin Ryu Jiu Jitsu, y todas las partes nuestro Kihon Kumite, que vendría a ser un kata de dos personas. Hay un montón de partes del trabajo de pies. Cuando se está en el piso y cómo sentarse, cómo levantarse, etcétera, que no tienen sentido. Uno no las comprende hasta que te pones una jacama. Seguro que tiene como fin el evitar enredarse en la jacama, en el evitar empizársela cuando te vas a levantar, ese tipo de cosas, ¿no? Posición de pies que hacen que uno no pise la jacama, etcétera. Pero como el talón, la colocación del talón para que no se quede enganchada en el... Exactamente. Y son cosas que solamente tienen sentido cuando te pones la jacama, pero como el 99% de los practicantes de Wado Ryu nunca se han puesto una jacama, hacen cosas que van perdiendo el sentido y se van desdibujando porque no entienden el significado. Pero en el momento que te pusiste una jacama decís: ah, es por esto. Mira, en Iaido, cuando uno va a Iaido, exactamente. En Iaido, por ejemplo, por lo menos la escuela que yo trabajo en Muso Shikiden, aunque una línea más antigua que Tosa, una línea menos extendida quizás. El Muso Shikiden está, digamos, es como una escuela híbrida, ¿no? A pesar de que todas las katas son de Iaido, pero son diferentes líneas, diferentes maestros. Entonces,
Es curioso porque, por ejemplo, las catas primeras, aunque se hacen las últimas porque son de más nivel, son de pie. Entonces las hakamas no es tan larga. Se hace de pie para poder moverse con flexibilidad, ¿no? Todas las catas son catas de supuestamente de combate. Sin embargo, las otras dos series que hay, una es Omori Ryu, que es su creador, era el maestro de la ceremonia del té. Y entonces, esas catas, todo el mundo las hace de forma estándar, pero originalmente, yo la he practicado así, la katana es un poquito más corta, porque se supone que estás en interior, y sin embargo la hakama más larga, es decir, no sé si habéis visto las hakamas que se hace, usan en la ceremonia del té, como una sotana, prácticamente, sí, es una sotana. Bueno, pues, yo tengo una hakama que no la he recogido, la he dejado suelta, que todo el mundo, o sea, se la adapta a su altura, ¿no? Y es tremendamente difícil moverse y no pisarte las hakamas. Y acabas aprendiendo a moverte con las hakamas esa larga. Pero es que el siguiente grupo son formas de sentarte donde además tenían armaduras. Wow. Y la forma de moverse con armadura, como no te podías sentar en Seiza porque después no te podías levantar. Entonces se llama Tateiza, ¿no? Y entonces la forma de moverse siempre era con la cadera. No podías tirar de los hombros, sino trabajar con la cadera. Y yo a veces, cuando veo escuelas, ¿no?, que trabajan con hakama, echo un poco de menos, como decís vosotros, ¿no?, que como el concepto del uso de la hakama, y quizás sea lo mejor preceptivo con lo que dice Okinawa Kenkyukai, ¿no?, que la ropa influye en las técnicas. Claro, claro. Influye de forma directa, vamos, clarísimamente, porque no es lo mismo ir en chándal que en pantalones vaqueros. Hoy día pasa, ¿no? Pues en la antigüedad supongo que también. De hecho, yo siempre he dicho que hay que acostumbrarse a también a entrenar con ropa de diario, porque si te ves en la necesidad de usar tu arte marcial, ¿no?, no vas a tener el karate impuesto o cualquier otra prenda, un pijama o algo de eso, sino normalmente vas a tener ropa. Bueno, ahí podemos decir, hay un paralelo. Mi antiguo sensei, Steve Rowe, nunca lo vi con gi. Nunca lo vi con gi. Daba siempre las clases de vestido de civil, por así decirlo. Y Uehara, lo mismo, ¿no? Andaba vestido de civil, por lo menos en las exhibiciones que he visto, y con guantes blancos, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad, eso no sé por qué. Creo que la única que lo he visto con guía, y hay un video que Uehara está haciendo un kata, creo que está con el cinturón dorado que le habían entregado, y es la única vez que lo he visto con guía. Después siempre está con la vestimenta azul o con los tiradores, uh-huh, pantalones y los guantes. La verdad, los guantes no sé si es un tema. Pero eso pasa incluso en el karate deportivo, ¿no? El karategi de competición de kumite es diferente, más ligero que el karategi de competición de kata, porque no necesita patadas tan altas, ¿no?, sino más explosividad. Es decir, es que la ropa influye evidentemente también en el uso técnico, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, que soy mucho de pierna, yo no suelo siempre saber que mi ropa va a ser siempre más por abajo, como más anchita, ¿no? No es difícil verme con pantalones estrechos. Yo soy un fanático del karategi pesado, y siempre tuve karategi pesado. Hacía 38 grados, 40 grados, estoy con mi karategi pesado. Los finitos babas no me gusta. Había algo que yo hacía en algún momento que mi señora se reía. Cuando me iba a comprar los pantalones, ahora no, ya hace muchos años, me dice: ¿te quedan bien los pantalones? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo me probaba el pantalón y adentro del cambiador levantaba la rodilla para ver si me permitía patear. Sí, bueno, eso es lo que hago yo. Mi mujer dice: vas a romper el pantalón antes de comprar. Eso es el tip que tenemos todos, de meternos cualquier ropa y bueno, no me voy a quedar. Me quedo tranquilo, sí, que no era el igual, loco, sí, dentro del cambiador y montando la pata. Bueno, Gastón Sánchez nos escribe, dice: durante el Tsunahiki no se usa karate gi en las exhibiciones de karate. Y bueno, tenemos que recordar que el dogi es un invento moderno, ¿no? Y Masumura no usaba dogi, y Tosu tampoco.
Motobu y Funakoshi y Mabun y todos estos grandes sensei que conocemos en la historia empezaron a usar dogi cuando se introdujo, ¿no? El dogi de karate viene inspirado por el judo, exactamente. Así que es extraño que algo que realmente es foráneo al karate se haya transformado en un símbolo del karate, ¿no? Y es imprescindible muchas veces. Yo he visto sinceramente, es que es muy incómodo un karateki para la práctica. Sí. Yo lo he probado, supongo que ustedes también. Han probado hacer el kata con karategi y el kata sin karategi. Y decís, no, me vuelvo a poner karategi porque me salió horrible. No hay kime, ¿no? A mí me gusta... Falta algo. Pero bueno, yo puedo hacerlo sin karategi. Yo conté una vez una anécdota de un compañero que quedamos a practicar y lo hicimos en chándal. No solo que no se sentía bien, ¿no? Es que no tenía buenas sensaciones, sino que se equivocaba en el kata. Bueno, eso ya es demasiada dependencia. A mí me gusta... Demasiada, sí. Me gusta tener el pantalón del gi porque me permite más movilidad. Pero incluso, recuerdo, bueno, un compañero que ha participado en este podcast varias veces, en varias oportunidades... que es Jarin Cross Sensei, que acostumbra a emitir en vivo sus entrenamientos y el 99% del tiempo está sin dogi. Entrena en pantalón corto. Y las críticas que le llueven, que es una falta de respeto entrenar karate sin el dogi. Y descalzo. Importante, no lleva calzado también. Y los de antes lo hacían en calzoncillos. Que lo ve en las fotos antiguas. Uno ve a Choyo Miyagi en calzoncillo en la playa haciendo y dice, bueno. Claro, los samuráis sí tenía sentido que vistieran así porque en algún sitio tenían que poner las armas, ¿no? Pero para un karateka que contra más libre esté, que va a base de golpes y de proyecciones, el karategi a mí me resulta. Lo que pasa es que al final uno se queda con. Siempre usa el mismo karategi, digamos, ¿no? Porque se la ha adaptado, pero hasta que llega al karategi que tú te sientes cómodo, oh, cuesta, ¿eh? Hace tres movimientos y te tienes que estar ya poniendo el karategi. No es una ropa cómoda para la práctica. Estética, pues eso es relativo también. Yo quería preguntarle a Sensei, que lo tenía ahí, me acabo de acordar, digo antes que se me olvide. ¿Qué porcentaje de la práctica se hace con un compañero y qué porcentaje individual? De normal. 50-50. A ver, yo soy ahora un caso especial. Yo desde el 2017 que me vine, que estoy solo. Por lo cual yo entreno solo. Pero lo que hacíamos antes era un 50-50. Se hace el Kihon, se hacen los kata y después se hace el Gojinshitsu. ¿Y el 40-60. A ver... Yo ahora, la verdad, entreno solo, no tengo compañero. A ver, los compañeros que tengo es los Zoom de los sábados. Los sábados, desde que arrancó la pandemia, nos juntamos los cinturones negros y entrenamos todos juntos. Nos miramos, nos corregimos. Algo que hago yo es grabarme, porque la verdad, estando solo, la sensación que uno percibe al hacerlo es una cosa, y verse grabado es otra. Soy bastante crítico de mí mismo, entonces, me salió perfecto. Y cuando voy a ver la grabación, ¡ay, es un asco esto! Tengo que corregirlo y tengo que modificar. Y a mí me ayuda mucho. Sé que hay mucha gente que no le gusta grabarse. A mí me sirve. Pero bueno, eso es un tema personal. Mi dojo está a tres pasos. Salgo al patio. Desde 2019 que entreno descalzo en el patio. Sensei, ¿el Kihon de qué consiste? El Kihon es todo punta de pie y Myotosuki. Geri, lo que vos viste, esos tres golpes corriendo, sí. Eso y variaciones. Okay. Variaciones de eso mismo. Okay. Ese es nuestro Kihon. Es variación. Hay uno básico, uno medio y uno avanzado. Y dentro de los avanzados está
empezar a practicar, porque todavía no hemos visto la danza completa, es la danza samurái. Pero es empezar, y es empezar a fluir un poco con los movimientos que algo nos han ido mostrando. Qué raro, te lo digo yo, a mí me resulta raro. No soy, siempre, lo primero que les dije, yo no soy fluido, entonces me cuesta. Pero el Quijón es ese básico es eso. No vamos a hacer Quijón básico. Por ahí con los chicos, cuando arrancan, se hace un Quijón básico de karate, de pateamos, sukis, para introducirlo y después ir llevarlos a lo que es lo de Motobu. En una época, cuando arrancamos, éramos más base de karate con algunas cosas de Motobu, y eso, en la medida que íbamos avanzando, que íbamos los que éramos primero, empezamos a llegar a cinturones negros, empezamos a cambiar. Bueno, listo. A partir de ahora vamos, somos todos cinturón negro. Ya los que arrancan ya empezamos a... Ha ido mutando el programa y se ha ido metiendo. Entonces, más... Entiendo, Sensei, que el Motobu original obviamente era para guerreros, quiero decir, no era para enseñarlo a principiantes. No. Sí, mi entender, sí. O sea, sí, que ya tenían un cierto conocimiento de lucha para cuando trabajaban Motobu. Eso me queda un poco de duda, porque si uno lee lo que cuenta Uehara de que le enseñaba a Choshu, lo tenía caminando en punta de pie todo el día. Ahí... Se trancó. Hay problemas con la conexión nuevamente. Es cada vez que yo pregunto, Jorge. Sí, cada vez que vos preguntas se corta, sí. Mándame la pregunta a mí. Sí. No, Sensei, no te escuchamos. Estás cortadazo. No entendemos nada. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora estás. Entonces empezá de vuelta, porque apenas empezaste a hablar de que lo tenía... Sí, lo que tenía... contaba Uehara, por lo que en el video que vi yo... ¿Sí? ¿Hasta qué parte escucharon? Hasta... Hola, ¿ahora? Sí, escuchamos hasta que dijiste que Motobu lo tenía en punta de pie todo el día. Sí, esas son las crónicas que hay de Uehara. El inicio de él fue así. Y hay un que se ponía tablas Uehara atrás de la pierna para no doblar las rodillas. Ok. Mira, Daniel Alvarado Cesay dice, el Motobu Dundi era para la realeza, no para los guerreros. Uh-huh. Era el entrenamiento que le daban al rey. Okay. Hubo ahí el cambio de nombre a Motobu y empezó el clan Motobu Pero sí, las crónicas de eran eso. Que, a ver, más sí, adelante... Me confunde un poquito porque el... Quizás esté equivocado porque he leído y no sé si todo lo que he leído es correcto, si no me corriges. Se dice que la parte de danza era de alguna manera escondía los movimientos para no ser descubiertos, ¿no? Digamos las técnicas marciales, ¿no? Eso normalmente suele ocurrir cuando, bueno, digamos que los guerreros, bueno, querían que se conociera su sistema por una cuestión estratégica. Sin embargo, si aquí era la nobleza la que lo trabajaba, me desorienta un poquito, ¿no? Sí. Hemos leído más o menos lo mismo. O sea, sí, ¿no? Uh-huh. Pero el inicio, por lo menos lo primero que yo leí de cómo era un entrenamiento básico, que es lo que cuenta Uehara, de ahí para atrás, ajá, la verdad no lo conozco. No, y él contaba que era andar en punta de pies, no redoblar las rodillas, generar fuerza y moverse rápido. Ajá. Lo básico, hay que leer un poco más. Tendría que revivir el VHS en la grabadora y digitalizarlo para volverlo a escuchar de vuelta, pero lo tengo por ahí. Me parece que era de Budo, no me acuerdo quién era la empresa que los vendía. Venía con la cinturón negro dentro de todos los videos que vendía. Pero sí,
se supone que los movimientos están ocultos en la danza. Actualmente estaría, no, pero... estaría interesante explorar esa parte, ¿no? Pero parece que es muy difícil porque no se la dan a nadie, ¿no? Yo tengo video de Sensei haciendo la danza y todo, son como, en algún momento tengo que ponerme, pero son como 6 minutos que está haciendo la danza, que es muy parecido a lo que se ve en lo que está en internet, que están como en un teatro, o uh-huh. lo que muestra Guajara. Pero bueno, lo mismo, yo puedo agarrar y copiar eso. Ahora, ¿lo voy a estar haciendo bien o no? Y hasta que no me vea alguien que lo maneje y me corrija, yo te agarro cualquier kata y te lo copio. Dame un par de semanas y lo hago. Ahora, ¿lo voy a estar haciendo todo bien? Y seguramente no. ¿Me va a sumar algo a mí? Posiblemente sí me sume, pero no voy a ser especialista. No tiene sentido sin comprender lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, me parece que estamos llegando a un fin natural. Me parece que es un enigma este estilo. Ha llegado a unas conclusiones que para nosotros los que tenemos la cabeza dentro del karate nos resulta súper difícil de comprender. Pero bueno, es fantástico por lo menos hablar con alguien que está sumergido en el tema y a está ver, sumergido en la idea de esa cultura. Lo que haya podido ayudar me pone contento para que lo entiendan. O sea, hay veces que lo explicás y no te entienden. En una época me decían, ¿y qué es lo que hace vos? Y no hago esto, ¿y qué? Y bueno, pensalo como jiu-jitsu antiguo. Ya está. Algunos me han dicho, ¿y vos qué haces esto? Ah, uno de Brasil en jiu-jitsu. Ah, ¿qué sos? Medio ninja, me decía. No soy ninja, o sea, no hago nada raro, o sea, nada raro. Nada que, hay muchas cosas que no se ven en karate, que no se hacen en karate y suenan raro cuando las ves que las haces, pero... A ver, no tengo, como ya te dije, yo no tengo secretos mágicos, todavía no he aprendido nada, en algún momento espero que me enseñen un poco más, pero bueno, eso hay, lamentablemente es de allá. Mientras tanto, yo sigo entrenando, sí, lo que digo es, a mí me ayudó mucho la fluidez. De hecho, cuando empecé hace 3 o 4 años a usar un chaco, era pegarme por todos lados. Y ahora no, ahora los revoleo como si fueran látigos. Y lo que noto es, si alguno se va a secar mientras yo estoy revoleando los nunchacos, se los va a comer. No es el nunchaco común de Bruce Lee. No es, yo no me estoy pegando. Casi no me pego. No me toco. No freno el nunchaco. Es mucha muñeca para volver en los revoleos, volver a acomodarlo acá. Tengo una pregunta, Sensei, que me genera curiosidad y me vino ahora de repente. Haciendo tu escuela, ¿no? De Motobu Río, ¿te llegó a pasar de decir, hostia, esto que estoy haciendo estaba en tal kata y yo no lo entendía así en ese momento? ¿Llegaste a ver técnicas que a lo mejor pensaste, bueno, esto lo estaba haciendo yo en karate, pero no me di cuenta o no me lo explicaron? Puede ser. Algunas cosas, pero son percepciones mías. O sea, acordate que los katas que yo podía, o que aprendí, por lo menos, eran los Pinan y los Nanhanchi. Alguna cosa en un Pinan, yo tengo la impresión que viene por otro lado, esto de acá, pero es una teoría mía, ¿eh? Esto de acá, esta mano, para mí está cortando con las uñas los ojos, pero es una teoría mía. Bueno, daría, tiene más, casi más sentido que las explicaciones. No, el Bunkai es... Me cuesta verlo, pero hago todo el esfuerzo por hacerlo. Hay cosas que sí, que hay cosas que yo veo en los kata que después son cosas que sabía de Goshinjitsu, de defensa.
Porque un agarre de mano, ¿cuál es? En UNSU. En UNSU arranca con un golpe acá. Y lo único que me cierra es, si a mí me tienen agarrada la mano, es golpear la mano que me está agarrando para poder zafar. Bueno, la última pregunta viene de Daniel Alvarado Sensei, que dice, ¿los nunchakus son los mismos que se usan en el Matayoshi Kobudo o son más grandes? Los mismos. Octogonales. Caseros esto, porque acá en Bahía no conseguía nada, así que agarré dos palos, me hice un par de nunchakus octogonales en dos o tres fines de semana. Pueden ser un poquito más largos, hay dos medidas, pero son octogonales de madera. Tres bueno, sogas. Daniel dice, muchísimas gracias por este programa. Sirve de ejemplo para demostrar que no sabemos nada. Santiago dice, qué interesante estilo. Lo que más me gustó es la visión de Kobudo. Gran invitado. Bueno, muchas gracias por haber venido, Sensei. La verdad que, bueno, ha sido un gusto tenerte. Espero que no le haya dejado más duda que certeza. Bueno, así es la vida, así es la vida. Cada vez que abrís una puerta, encontrás dos más. Y bueno, no se olviden de que, aparte de emitir en vivo, este audio sale mañana por las plataformas de podcast, en audio. Y el miércoles venimos con un nuevo episodio de Dojo Apuntes de Gerardo Valvesensei. Okinawa Kenkyu nos dice, ¿es posible que Udunde no fuera destinado a guerreros, sino a un sistema familiar noble mezclado con danzas para su transmisión? En su evolución actual se fusionó con karate, pero es un arte diferente. Creo que esa definición es la más acertada que he escuchado hasta el momento. Claudio Bunicar Sensei dice, gracias, es impresionante que encuentren siempre gente interesante y conocedora para que nos hable de sus experiencias. Bueno, nos cuesta, ¿eh? Cuando no encontramos a nadie, aparecemos nosotros solos acá. ¿Qué le vamos a hacer? Los aburrimos. Mirá, uno hace el esfuerzo por aprender. Yo todavía pienso que tengo muchísimo que aprender. Y estamos todos en la misma, Sensei. Estamos todos en la misma. Yo me ha gustado, si se me permite, de Adrián, es que no nos ha intentado convencer, no, sino que ha presentado su estilo, lo que él hace y con mucho respeto hacia el karate también. Sí, y mucha paciencia también. A ver, yo siempre fui de la idea, me decían, voy a hacer karate para hacer gimnasia. Y digo, mirá, querés ir, andá, pero si no te gusta, por gimnasia no lo hagas. Vas a durar 2 meses, 3 meses. A mí siempre me dijeron, no vas a durar nada. No, yo no lo voy a dejar. Y hace 36 años que estoy. ¿Y he tenido parates con karate? Sí, he tenido parates. Por ahí al dojo iba una vez en el mes. Pero yo tengo primero familia, trabajo y karate. Igual, más allá que piense karate, pero familia, trabajo, karate. Y es lo que tengo que hacer. A ver, de todos los que estamos ahora en mi dojo, actualmente ahora, creo que fui el primero que llegó a primer dan. El resto fueron todos después que yo. Todos me pasaron ya en las graduaciones. Pero bueno, cada uno tiene su camino, su recorrido, su problema. No, dos personas no son iguales. Hay que hacer lo mejor posible. Mirá, escribe Lucho Muñoz. Saludos desde Atlántida, Uruguay. Qué bien que caíste, Lucho. Te mando un abrazo, ¿eh? Guardame una torta frita y un mate para la próxima, ¿eh? Que la disfruté a lo loco, ¿eh? Un abrazo a tu familia también. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo sábado en vivo. Traemos un nuevo tema. Creo que también, como este de hoy, va a ser muy interesante porque es una perspectiva nueva hacia nuestro karate. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que les haya servido lo poco que sé. Sé que hay gente que sabe mucho más. Gracias, Sensei. Gracias a ti, Adrián. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.